Buenas tardes a todo nuestro público conectado. Como cada miércoles, les damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro segmento Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando el doctor Ricardo Coloma. El doctor es jefe de la unidad de. Hemodinámica del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Además, es cardiólogo en la Clínica Delgado y también en la Clínica Sana del Distrito de San Borja. El doctor va a resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan acerca del tema de infarto de miocardio. Bienvenido, doctor Ricardo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿no? Agradezco al doctor Hildauro Aguirre. Eh, que es el presidente del Consejo Regional 3, por permitirme estar con ustedes acompañándolos esta tarde, para hablar de un tema eh, que me parece que es uno de los temas más interesantes. Eh, muchas veces lo hemos escuchado, pero quizás no hemos prendido el foco de que es algo y es una de las enfermedades que más mata en el mundo, ¿no? Estamos hablando del infarto de miocardio. Muchas gracias. Así eh, es, doctor Ricardo. Bien. Les recordamos a todo nuestro público que si desean participar de esta transmisión en vivo nos deben dejar sus preguntas en los comentarios. Bien, quisiera mencionar que según la Sociedad Europea de Cardiología a nivel mundial, el infarto de miocardio es una de las principales causas de mortalidad en la población adulta. Y en Europa, uno de cada seis varones y una de cada siete mujeres morirá por infarto miocárdico. Bien, habiendo dicho eso, iniciamos con esta transmisión en vivo. Y por favor, doctor Ricardo, coméntenos qué es el infarto del miocardio. Adelante, doctor. Perfecto. Primero, creo hacer hincapié en lo que más has comentado previamente. Eh, se considera que el 20% de las muertes a nivel mundial de las personas mayores se debe a un infarto agudo de miocardio. Entonces, es una enfermedad muy prevalente. Y cuando nos referimos al infarto agudo de miocardio, nos estamos refiriendo. A las enfermedades de las arterias coronarias, que son las arterias que envuelven al corazón. Cuando la arteria se tapa abruptamente, ya sea por una disección o por la formación de un coágulo, esta arteria, cuando se tapa, esa parte del corazón deja de funcionar, se muere. Esa sería la traducción. Y esa muerte súbita de esa parte del corazón, a eso nosotros nos referimos cuando hablamos de infarto agudo de miocardio. Entonces, infarto de miocardio, ¿qué significa? La muerte de un segmento o una parte del corazón debido a una obstrucción de la arteria coronaria. Bien, doctor Ricardo, ¿y cuántos tipos de infartos existen? Bueno, a ver, existen dos tipos de clasificación o dos formas de clasificarlos, ¿no? Eh, cuando hablamos del infarto mismo y la producción del infarto, eh, existen dos tipos que sería cuando la arteria se tapa total y completamente, llamamos infarto ST elevado, y cuando se tapa parcialmente, o sea, deja pasar un poco de sangre, pero ya una buena parte de la arteria está ocluida por un coágulo, llamamos ese infarto el ST no elevado. O sea, podemos clasificarlos por las características del electrocardiograma por ese motivo. Cuando hablamos de un infarto ST elevado, asumimos que la arteria está totalmente tapada y el músculo cardíaco se ve afectado en su integridad. Cuando hablamos de un infarto ST no elevado, es una obstrucción parcial de la arteria. Hay una parte del músculo dañada, pero hay una parte del músculo que todavía está sin dañar. Esa es una forma de clasificarlo. Eso lo clasificamos nosotros los cardiólogos cuando hacemos el diagnóstico. Pero hay otra forma de clasificarlo, es por los tipos. Y dividimos ahí en cinco tipos, ¿no? El primer tipo es el infarto clásico, el infarto tipo 1, que es el que se obstruye o se diseca la arteria. Quiere decir que la arteria está recubierta eh, por una membrana interna adentro, que son como si fueran las losetas de nuestro piso. Y cuando una de ellas se levanta, produce una disección. A eso llamamos una ruptura de la placa. Esa ruptura de la placa hace de que se comience a formar coágulos en ese lugar y esa es la que tapa este, la arteria. Ese es el infarto tipo 1. El infarto tipo 2 es cuando, por ejemplo, ya tenemos una obstrucción de una arteria coronaria que no ha provocado un infarto, pero al paciente le da una enfermedad que le hace provocar el infarto. Sabemos, por ejemplo, de que hay personas que tienen una infección, ahora hemos visto con el COVID hay una infección severa y ya la persona tiene un daño al corazón y justo esa infección hace de que se obstruya la coronaria, entonces es un infarto secundario, ese es el tipo 2. El tipo 3 es el infarto en el cual el paciente muere súbitamente y se sabe que es por causa cardíaca. Ese es el infarto tipo 3, o sea, muerte súbita. El infarto tipo 4 es cuando le hacemos un procedimiento nosotros metemos catéteres dentro del corazón y colocamos una malla metálica, eso se llama angioplastía, la malla se llama estén. El infarto provocado por este procedimiento, el tipo 4 y el tipo 5, es provocado por una cirugía cardíaca, o sea, cuando el paciente se somete a una operación del corazón e infarta durante el procedimiento de la cirugía. Entonces, podemos dividirlo de cómo se produce, por qué se produce o qué característica tiene de acuerdo al electrocardiograma, ¿no? Así podemos dividirlo. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Eh, es interesante porque eh, nosotros, eh, mucha gente ahora con el COVID y todo eso, gente joven, viene que me duele el pecho, creo que tengo un infarto, pero nosotros detectamos el infarto en pacientes que por lo menos sospechemos de algún factor de riesgo. No necesariamente 100% cierto, pero sí nos ayuda mucho, ¿no? Personas que tengan eh, diabetes, la presión elevada, que fumen, que no hagan ejercicio, ¿no? O sea, los sedentarios, que a veces tengan sobrepeso, el tipo de alimentación, la presión elevada y muchas veces también aquellos que tienen antecedentes de infarto dentro de la familia. Entonces, esos pacientes que ya cuando se quejan de dolor de pecho y tienen alguno de esos factores que los consideramos importantes, ese paciente es el que sospechamos que tiene un infarto. ¿No? El dolor del infarto, el típico, el clásico es el dolor opresivo, como si tuviéramos un peso encima de nuestro pecho o como si nos estuvieran ahorcando muchas veces se irradia debajo de la mandíbula. Hemos visto pacientes que iban al dentista primero antes que al cardiólogo porque le dolía la mandíbula y el cuello y pensaban de que era porque tenían alguna muela, algún diente malogrado, ¿no? Y hay otros también que les duele la espalda como un puñal que le penetra y le sale por la espalda, ¿no? Y en algunos casos también se ve un dolor, ¿no? en la zona interna del brazo izquierdo. Entonces, esos son los dolores típicos del infarto. Entonces, el paciente que tiene un dolor típico y vemos que tiene algún factor, esos son los pacientes que nosotros paramos las antenitas y decimos, este paciente probablemente venga con un infarto, ¿no? El diagnóstico es lo más interesante, porque ya tenemos la clínica, que es el dolor, ¿no? Y el electrocardiograma que debe ser tomado ni bien el paciente ingrese al consultorio o a una emergencia, ¿no? Con eso sale el diagnóstico. Doctor, ¿y cuáles podríamos decir son las causas de un infarto de miocardio? Ya, eh, como les comenté, eh, todas esas enfermedades que les he hablado previamente, que tengan el colesterol elevado, la presión elevada, la diabetes, el sedentarismo, y lo otro es a veces eh, factores genéticos: que mi papá ha tenido infarto, mi mamá ha sido operada de bypass. Entonces, ya toda esa eh, concatenación de situaciones hace de que uno tenga más tendencia a tener infarto. Si nosotros hablamos de las causas, es las enfermedades que podamos tener, todas esas que hemos hablado, el descuido del paciente, que muchas veces sabiendo que tienen todas esas enfermedades, no toma medicina, no se cuidan, ¿no? Y... Eh, también hemos visto personas que no se hacen ningún chequeo médico y practican deporte súbitamente. Todo eso son condiciones que puedan eh, provocar un infarto, ¿no? Entonces, si hablamos de las causas, las causas más comunes y más frecuentes son el ejercicio brusco o sobre esfuerzo en pacientes que ya tengan algún factor de riesgo o la descompensación de alguno de esos factores. Hemos visto infarto, por ejemplo, pacientes hipertensos que súbitamente se les subió la presión más de la cuenta, ¿no? Esos son propensos a tener infartos. Pacientes que se descompensan de la diabetes también pueden tener infarto, ¿no? Bien, doctor. Doctor, ¿y quiénes son más propensos a padecer un infarto, ¿no? Adicional a lo que usted menciona, ¿no? Las personas que padecen diabetes o con el colesterol elevado, que realizan ejercicios bruscos. Ya, eh, en realidad, a ver, si nosotros comenzamos a ver solamente por sexo, los hombres tienen más propensión a hacer infarto que las mujeres, pero hasta cierta edad. Una vez que llega a partir de los 50, 60 años, ¿no? Ya las mujeres prácticamente se igualan con los hombres en la proporción de infartos. Y si seguimos avanzando en edad, entre 60 y 70 años, las mujeres ya nos sobrepasan, ¿no? a los hombres en el porcentaje de infarto, de tal suerte que más o menos los porcentajes igualan e inclusive las mujeres superan el infarto de los varones. Entonces, uno de los factores es eh, la, el sexo, otro es la edad. Sabemos que es una enfermedad que generalmente viene a partir de los 45, 50 años para arriba, ¿no? Eh, y después todos los factores que hemos conversado previamente y personas que jamás han tenido un control y que... Por si sí, ya sospechamos, pues, de que puedan tener alguna de esas enfermedades, ¿no? Vemos esas personas que tienen un gran sobrepeso, que lo vemos en los restaurantes comiendo comida chatarra, engordando bastante y sin cuidarse, y de repente sufren un dolor de pecho. Yo creo que la primera posibilidad es que sea un, un infarto agudo de miocardio, ¿no? Doctor, ¿las emociones fuertes, por así decirlo, son perjudiciales para el corazón o esto vendría a ser como un mito? Eh, no, a ver, eh, en las emociones fuertes, eh, es interesante tu pregunta, porque las emociones fuertes pueden ser para bien y para mal, ¿no? Para mal es que ahorita estamos conversando, hay un terremoto y todo el mundo se asusta y, y nos puede dar un infarto, la persona puede subírsele súbitamente la presión. O bota unas sustancias que se llaman catecolaminas, que sabemos que son perjudiciales porque pueden provocar espasmos coronarios ¿no? y tener uno y un infarto. Pero también el otro lado de la moneda, o sea, las emociones muy alegres también, ¿no? A veces eh, vemos un partido de fútbol y mete un gol Perú y por gritar el gol a veces nos morimos en, en la emoción de gritar algo alegre, ¿no? Entonces, las emociones súbitas podrían desencadenar un infarto, ¿no? Ambos lados, ¿no? Tanto la más tristes como la más alegres también. Así es. De acuerdo, doctor. Sí. Bien, vemos que se están conectando más personas a esta transmisión en vivo. Les recordamos nuevamente que pueden dejar sus preguntas en los comentarios para que así el doctor Ricardo pueda absolverlas. Doctor, ¿quién es... Eh, ¿Podemos repetir nuevamente quiénes son más propensos? Y nuevamente la definición del infarto en miocardio, ya que se están sumando más personas a ese like, por favor. Perfecto. Eh, bueno, eh, primeramente la, la definición de infarto. ¿no? Eh, la definición de infarto es la muerte celular de músculo cardíaco. Esa es la definición real del infarto. ¿Y por qué se produce esto? Sabemos de que hay unas arterias que envuelven al corazón y que le dan la sangre. Estas arterias como envuelven al corazón como una corona son llamadas las arterias coronarias, las famosas arterias coronarias. Son las que dan la sangre al corazón. Cuando una de esas arterias se obstruye y una de las causas más importantes de la obstrucción es formación de coágulo, ¿no? Se obstruye por la formación de un trombo de un coágulo. Esa parte del corazón que ya no le llega sangre, esa parte se muere. A eso nosotros llamamos infarto se puede morir parcialmente, o sea, una parte sí y otra parte no, o totalmente. Entonces, eso constituye llamamos un infarto, infarto completo o incompleto, ¿no? Y como les comentaba, con el electrocardiograma uno puede más o menos definir el tipo de infarto si es uno completo o incompleto, llamamos ST elevado o ST no elevado, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes normalmente vemos nosotros infartos? Más frecuentemente vemos en pacientes que tienen factores de riesgo, presión elevada, colesterol elevado, diabetes, eh, personas de edad avanzada también ese es otro factor, no, consumo de tabaco y también en jóvenes, no, eso no lo comenté antes, pero en jóvenes también hemos visto infartos por consumo de drogas, no, la cocaína. Produce un espasmo severo de las arterias coronarias. Si nosotros hemos tenido personas de 20, 21 años con infarto al corazón por consumo de droga, ¿no? Principalmente cocaína, eso sí también está demostrado. Todas esas obstruyen las coronarias y hacen de que esa parte del corazón que se muere y que a veces recupera, pero muchas veces queda muerto totalmente, a eso llamamos nosotros infartos, ¿no? Entonces, personas que tengan esos factores y les duela el pecho, el dolor de pecho, como comenté, es un dolor opresivo, como si tuviéramos un peso encima, ¿no? Ese dolor muy fuerte, con este, inclusive la sensación de muerte, y se hace, a veces se, se puede asociar, o muchas veces se asocia sudoración fría, ¿no? Y malestar general, palidez, sudoración fría, malestar general, y también la irradiación que puede ser debajo del cuello o la mandíbula o la espalda y también en, la, en el brazo izquierdo, en la parte interna del brazo, del brazo izquierdo, ¿no? Son los típicos signos o típicos síntomas de lo que es el infarto, ¿ya? Ahora, hemos visto también infartos sin dolor importante. Pacientes que le duele el abdomen, inclusive vomitan, ¿no? Y creen que tienen un cólico y van a la... A la emergencia, pensando de que es un cólico abdominal que tiene problema en la vesícula, qué sé yo, y es un infarto, porque los infartos de la pared inferior del corazón, eso de infarto de que la coronaria derecha que pasa y está muy pegada este, al diafragma, pueden estimular al diafragma y provocar molestias que parecen cólicos abdominales, ¿no? También hemos visto ese tipo de infartos. Así es. Doctor, nos consultan cómo se diagnostica el infarto de miocardio. Ya, el, el primero es el dolor, el dolor típico en pacientes que tengan o no tengan factores de riesgo. Pero lo más importante para diagnosticar el infarto agudo de miocardio es el electrocardiograma, es el arma principal. Es más, solamente teniendo el síntoma clásico el dolor de pecho y el, infar el, el electrocardiograma alterado ya tenemos la sospecha principal de que es un infarto de miocardio ¿no? Después ya vienen los exámenes auxiliares que son exámenes de sangre hay un examen de sangre especial ¿no? que es una este, enzima que sube en la sangre que se llama las troponinas que son las más específicas para poder determinar el daño del del músculo cardíaco. Cuando se muere el músculo cardíaco, las troponinas se incrementan. Antiguamente se utilizaban otros parámetros como era el CPKMB, DHL, etcétera, etcétera, pero ya actualmente las guías se han modificado tanto que solamente exigen un electroalterado y troponinas alteradas para determinar que ya es un infarto, ¿no? Las troponinas generalmente deberían subir un poco más del doble de los valores normales, ¿no? Así es, con eso ya se diagnostica, ¿no? Ahora, el diagnóstico exacto en realidad del infarto de miocardio, ¿no? Si bien es cierto todo eso nos ayudó, es meter el catéter dentro del corazón del paciente, hacer una angiografía, o sea, aplicarle una sustancia de contraste y ver que la arteria está obstruida como la hemos sospechado e inclusive a veces la presencia de coágulos adentro, ¿no? Eso ya es definitivo, ahí no hay ninguna duda. ¿No? Bien, doctor. Doctor, nos preguntan cuál sería el tratamiento a seguir. Ya, eso es bien interesante, porque esa es una de las cosas que creo que es más complicado, sobre todo en el Perú. El, el tratamiento ideal para el infarto de miocardio, no, como les comenté inicialmente, existe el ST elevado y el ST no elevado. El ST elevado es que toda la arteria está totalmente tapada. Y se ha demostrado que tenemos muy poco tiempo para poder destapar esa arteria. Se describe que si se abre dentro de los primeros 60 minutos, el músculo cardíaco que estaba dañado se puede recuperar casi completamente. Pero conforme pasa el tiempo de obstrucción de la coronaria, la recuperación de ese músculo cardíaco es cada vez más difícil e imposible a veces. ¿No? Entonces, estamos hablando, si hablamos de ese tipo de infarto, el ST elevado, el, el tratamiento ideal debería ser abrir la arteria. O sea, una arteria obstruida, el tratamiento, abrirlo. Hay varias formas. Uno es meter una sustancia por la vena que se llama trombólisis, ¿no? Se usa un producto que se lactilice y que se coloca y que tiene la propiedad de que diluye el coágulo. ¿no? Diluye el coágulo. Y eso se debería dar lo más antes posible. Si es antes de las dos horas, generalmente la recuperación es bastante buena, ¿no? Se describe que un 70-80% de las arterias se podrían abrir con este sistema. Pero el ideal, y en todas partes del mundo, lo que se debería hacer es abrir la arteria mediante catéteres. Es decir, actualmente o por el brazo, por la muñeca, que es la arteria radial, o por la pierna, al lado de la ingue, tenemos la arteria femoral. Pinchamos y colocamos un catéter que se llama introductor, y a través de ese introductor colocamos otros catéteres que llegamos al mismo corazón. Allí inyectamos una sustancia y vemos la arteria obstruida. Y a través de unos alambrecitos especiales atravesamos la obstrucción. Y unos balones que son unos globitos especiales, colocamos encima de la obstrucción y lo abrimos. Eso se llama angioplastia. Y después colocamos una mallita metálica encima de la obstrucción y eso llamamos estén. Es como los resortitos de lapiceros, más o menos esa forma tiene. Y eso abre la arteria y la mantiene abierta. Entonces, en el mundo ideal, en los mejores centros del mundo, lo que se recomienda, es cuando uno tiene un infarto de esa naturaleza, recurrir en lo posible a una angioplastía, o sea, apertura de la arteria con colocación de stent Ese es lo que se recomendaría. Eh, le digo en el mundo ideal, porque en el Perú, ¿no? Eh, nosotros tenemos una sociedad que es la Sociedad Peruana de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, ¿no? Y este, hemos estado viendo que ese es un problema muy serio. Porque los que hacemos este procedimiento acá en el Perú no pasamos de 60 personas, ¿no? O sea, muy pocos. Y tenemos como 32 o 33 salas en todo el Perú. Increíble porque de las treinta y tantas que te estoy diciendo, casi 26 salas están en Lima. Y el resto tenemos en Arequipa, en Chiclayo, en Piura tenemos una, tenemos en Cajamarca y en Tacna pero algunas son itinerantes, o sea, solamente trabajan cuando va alguien de Lima y puede usarla, que es el caso de Cajamarca, que es el caso de Piura y es el caso de TAC. Y, y solamente tienen una sala para todo ese lugar. En Lima sí tenemos 26 salas instaladas en diferentes hospitales y clínicas, o sea, para hacer este procedimiento, ¿no? Tendrías que tener la suerte, uno, de estar en Lima, dos, de tener un seguro que te pueda cubrir, que serían los particulares, o tener la suerte de que justamente infartes y que los hospitales que son en los seguros, estamos hablando Rebagliati, el Incor y el Almenara, o los hospitales militares y hospital del Ministerio de Salud, es el 2 de mayo y el Hipólito Nano, que justo infartes en alguno de esos lugares y que tengan los materiales y que tenga el, el personal disponible para poderlo hacer. Estamos hablando nosotros de una cosa eh, interesante, porque si hay un infarto, no es que tengamos la capacidad de poderlo resolver en ese momento, ¿no? Eh, lamentablemente no existe una ley de infarto acá en el Perú, la hemos tratado de, de hacer, ya por lo menos hemos avanzado con el protocolo de manejo, ¿no? Y queremos en algún momento hacer una red integrada. ¿Qué cosa es hacer una red integrada? Que yo, por ejemplo, soy un oficial de la Fuerza Aérea, infarto frente al hospital Rebagliati, ingreso a ese hospital porque infarté frente y me resuelven el problema lo más rápido posible. Y viceversa, entre el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y todos los otros sistemas de salud que tenemos, ¿no? Para poder resolver, porque idealmente resolverlo de esa forma, ¿no? Doctor, ¿y cómo se puede prevenir un infarto de miocardio? ¿Qué hábitos se deben adquirir o evitar en este caso? Ya, como comenté inicialmente, no, el, los factores de riesgo son la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el colesterol o dilipidemia, porque sería trinserio también, el, la diabetes mellitus, el consumo de tabacos, que son factores modificables, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si sabemos que el paciente es hipertenso, debemos controlarle la presión adecuadamente con medicamento, dieta, baja en sal. Si sabemos que tiene el colesterol, triglicéridos elevados, sería también con dieta, pero hay medicamentos para bajar el colesterol y medicamentos para bajar los triglicéridos. Los diabéticos también deberían tener un control estricto con su médico que sería el endocrinólogo idealmente, pero un internista bien preparado lo puede hacer magníficamente bien. Cardiólogos también lo dedicamos a tratar diabetes. Obviamente tiene que suspender el consumo de tabaco si lo viene haciendo. Está total y completamente prohibido el consumo de tabaco, ¿no? A eso ya hay otros factores que lamentablemente no son eh, modificables, ¿no? Uno, la edad, no podemos modificar la edad. ¿No? otra que no es modificable es la herencia si tenemos la genética eso no la podemos modificar no y el sexo masculino que tampoco lo podemos modificar ¿no? pero sí los otros factores modificables trabajar en eso incidir en eso y sobre todo crear la conciencia en la población que si tenemos todos esos factores alterados la posibilidad que nos dé un infarto es muy alta porque mucha gente como está de moda nuestra comida peruana no este, todos cocinan en casa o todos van a los restaurantes y lo primero que piden es sus comidas que tienen alta cantidad de sodio, o sea sal, alta cantidad de grasa, eh, pocas verduras, casi nadie consume verduras, no es la costumbre y lo otro importante también la práctica del ejercicio regular, ¿no? eh, Mucha gente ahora con los videojuegos, con los celulares, etcétera, pocos ejercicios lamentablemente se están practicando, estamos perdiendo la costumbre de hacer ejercicio en forma habitual, ¿no? Entonces, si me pregunta, yo creo que deberíamos trabajar desde la casa y desde los pequeños que hagan y practiquen algún deporte y que consuman alimentos saludables, ¿no? De acuerdo, doctor. Doctor, ¿qué recomendaciones finales le gustaría compartir con nuestro público conectado? Bueno. Eh, primero eh, es crear la conciencia de que el infarto es la, una de las primeras causas de muerte eh, en el mundo. Si nosotros agarramos el infarto y agarramos el accidente cerebrovascular, el derrame cerebral, como quieran llamarlo, o el stroke, no, si sumamos los dos, más o menos calculamos que un 30% de la población eh, va a fallecer por esos, esas dos enfermedades. Entonces estamos hablando... Y ambos tienen más o menos la misma fisiopatología, quiere decir el mismo origen. Esas dos se producen por el colesterol, por el, la glucosa elevada, por la presión, por el consumo de tabaco. Entonces, la primera reflexión es nosotros tener una vida saludable y evitar en lo posible, y si tenemos la enfermedad, controlarla en lo posible todas esas enfermedades que he comentado. Ese es uno. Dos, crear hábitos que sean más recomendables hábitos dietéticos, ¿no? La comida peruana es muy rica, muy agradable, pero también tiene mucho, mucha grasa, mucho colesterol, bastante carbohidratos. Una sopa seca, por ejemplo, solamente consumimos ahí carbohidratos casi al 100%, ¿no? Entonces deberíamos, si nos agrada, por lo menos evitarlo en lo posible una o una vez a la semana o cada 15 días consumir una de esas comidas probablemente y después en el resto tratar de comer comida más saludable. Y otra de las cosas es practicar deporte. ¿no? Eh, si uno tiene el síntoma del dolor de pecho en una persona de regular edad y sabes que tienes algún factor de riesgo, lo primero que tienen que hacer es tratar de llevarlo a un lugar para que le hagan el diagnóstico inmediato, como les comenté. Mientras más se demora en abrir la arteria obstruida, más se muere el músculo. Tiempo es músculo, o sea, si demoramos más en abrir una arteria, más se muere esa parte del corazón. Para que ustedes tengan una idea, se calcula que aproximadamente 50% de los infartos se mueren en su casa o en el traslado. O sea, si nosotros vemos de 100 pacientes 50 ya se han muerto en su casa o sea ni siquiera llegan a un servicio y de los otros 50 que llegan aproximadamente entre 10 o 20 por ciento se van a morir o sea quiere decir que la mortalidad es muy alta no por eso hay que evitar en lo posible demorar el diagnóstico no hacerlo lo más rápido posible para recibir el tratamiento más adecuado bien doctor tenemos una consulta nos dicen cuáles serían las medidas iniciales que podemos tomar en el primer nivel de atención ante un paciente con infarto de miocardio mientras lo trasladamos considerando que el hospital de referencia está aproximadamente tres horas esa es una pregunta bien interesante justamente lo que queremos nosotros hacer no primero crear conciencia después trabajar en el primer nivel porque el primer nivel es el que a veces demora por ejemplo, en la misma fila está haciendo cola el paciente con infarto, con la gestante, ¿no? Con el niño que se golpeó la pierna, eh, con el señor que tiene este, una heridita en el brazo hace tres meses y que, bueno, ahora le molesta y quiere que lo vea. Entonces, en la misma fila tenemos esos grupos de pacientes, ¿no? Entonces, no damos a veces prioridad al, al que está teniendo el infarto y que necesita un tratamiento inmediato. Segundo, el, lo que queremos es crear, eh, cuando estaba hablando de sistemas de salud, ¿no? Sabemos que nuestra realidad, por lo que le estaba contando, la geografía del Perú es muy complicada, muy difícil. No es que tengamos buenas carreteras, las vías de acceso no son buenas, el tránsito acá mismo en Lima, sales a una hora y si quieres trasladar de un lugar a otro, te demoras dos horas para llegar, ¿no? Entonces la idea está de que en el primer, de el primer nivel de atención tengan la capacidad para trombolizar, quiere usar la medicina para poder destapar las arterias. Yo sé que no las tienen, pero por lo menos deberíamos nosotros propugnar para que en el primer nivel tengan por lo menos la aspirina, que es el ácido acetil salicílico ¿no? Y quizás y si es posible tener el clopidogrel. Entonces el darle solo el ácido acetil salicílico, el clopidogrel, un bolo de parina y, si es posible, trombolizarlo, con eso podremos nosotros reducir por lo menos un porcentaje, no significativo mínimo, pero sí evitar la muerte de algunos pacientes, ¿no? Bien, doctor Ricardo, muchísimas gracias por su participación con el tema de infarto de miocardio. Gracias por toda la valiosa información que ha compartido con nosotros, doctor. Al contrario, más bien. Te agradezco la invitación y bueno, estamos a sus órdenes. ¿Sí? Muy amable. Gracias. Esperamos contar con su participación en próximas oportunidades. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, como CMP Lima, y con nosotros serás el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes gracias. con todos. Gracias.